Lucho, bueno, te hicimos esperar menos nosotros acá que los directivos para renovar el contrato. ¿Cuál es la sensación de, bueno, haber extendido el vínculo? Y te pregunto si será tu último contrato, aunque ustedes los arqueros por ahí estiren un poco más, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. No, la verdad que muy contento por la renovación, por la confianza que me ha brindado la dirigencia, el cuerpo técnico, mis compañeros. Y bueno, la verdad que muy gratificante seguir un tiempo más en este club. Y bueno, después veremos más adelante cómo estamos. En lo personal, ¿cómo entrenaste? Y bueno, ¿cómo fue el trabajo puntualmente de los arqueros que, más allá de los ensayos de fútbol, laburan aparte? No, fue una pretemporada muy buena. La verdad que hemos trabajado muy bien con Santiago. Después, en las partes que hicimos reducido con todo el grupo, la verdad que ha salido todo muy bien. Y bueno, muy, muy contento. Y ya preparándonos para la semana que viene, que empieza la etapa de los amistosos. Bueno, algunas pretemporadas hemos visto trabajo en arena. Con este profe, evidentemente, es otro método. Zafar, más allá de que fuera un ratito al mar. Sí, la verdad que por suerte no hicimos arena. Por ahí Santiago prefiere no hacerlo, y bueno, pudimos zafar de esa parte que es bastante dura, pero la verdad que trabajamos muy bien, muy, muy intenso, y bueno, yo creo que va a dar resultado. En relación a los ensayos, competencia interna, decía yo, titulares contra suplentes y demás, ¿se saca conclusiones? ¿Sirve rodar la pelota o hay que esperar los cuatro amistosos de la vuelta para hacer una especie de análisis del equipo? No, ya los amistosos, por ahí, al enfrentar a otro rival, lógicamente que van a ir marcando las cosas que tenemos que corregir o lo que estamos haciendo bien, pero sin duda que del día uno la pelota estuvo presente, y bueno, eso es muy importante. Yo creo que el equipo está con buen ritmo, los entrenamientos están saliendo muy intensos, y bueno, yo creo que estamos llegando de la mejor manera a estos amistosos que vienen, y después ver cuándo arranca el torneo. Ayer fue un amistoso defensa, ya el cuerpo técnico me preguntaba si fue abierto. ¿Empiezan a pensar en lo que será ese primer partido de, bueno, un torneo que me parece que, no sé si digo bajó la línea o qué, pero con todos los que hablamos de cuál es el objetivo, nada, el objetivo es partido a partido, hay que ir pasándolo hasta el final? Yo pienso igual, creo que estamos para enfrentar el primer rival, que es defensa. Todavía no estamos pensando en ese partido, falta muchísimo, tenemos toda una preparación por delante, partidos amistosos, y bueno, cuando llegue el momento lo analizaremos, como hicimos con los rivales que enfrentamos el torneo pasado. Pero bueno, yo creo que no hay que proyectarse a decir estamos para tal o cual otra cosa, estamos para simplemente ir partido tras partido. ¿Qué dice el presidente en relación a la organización y a AFA y demás? Ayer, bueno, salió una información que confirmaba que podría haber elecciones. ¿Tiene mucha incertidumbre? ¿Cuándo inicia? ¿Si va a iniciar? Y bueno, todo esto que está pasando en la asociación. Y bueno, creo que es un momento complicado del fútbol en general. Creo que hay instituciones que están muy complicadas económicamente, y es lógico que hay que esperar una pronta solución a todo este problema. Ojalá que la gente encargada se ponga de acuerdo lo antes posible. Realmente que, bueno, no sé bien cuál es, quiénes son los que se tienen que poner de acuerdo o dónde está el foco del problema, pero bueno, que lo hagan cuanto antes para dejar de dañar el fútbol, que bueno, creo que está en un momento complicado y hay que ordenarlo cuanto antes. Con ganas de volver ya, en tu caso, la familia allá ya se tiene ganas de regresar. Sí, extrañando mucho ya la familia, y bueno, esperando con ansia ya volver mañana para, bueno, tomar el fin de semana de descanso y ya después meternos en la semana que viene. Se compraron los regalos, veo que recibieron regalos, como todos los años, de parte del hotel. Se compraron los alfajores, se compran allá en Córdoba y Roca, para que no se derritan. No, sí, hoy en día se consiguen en cualquier lado, no hay que venir exclusivamente acá, pero bueno, siempre uno lleva un presente para la familia, que es la que lo aguanta en todo esto, así que bueno, la verdad que hay que estar atento con eso. Bueno, te voy a complicar con la última. Hay dos versiones. Una habla de un invicto de años, del truco de Escoco Rodríguez, y los Osela, por su parte, con otra versión, hablan de un invicto también de no sé cuántos años. ¿Fuiste testigo de algún partido? ¿Cuál es la versión? Sos un tipo serio y te voy a creer lo que me digas. Así que, ¿cómo fue el truco? Y si es verdad que se rompió la pareja de Osela y se rompió una amistad y una relación de hermanos. Mirá, la verdad que no estoy muy al tanto, no vi ningún partido que se haya jugado. Sí tengo las dos versiones, pero siempre cada uno da su versión y nunca están juntos, ¿viste? Entonces siempre el campeón es el que te habla, pero la verdad que no lo sé. Sé que son clásicos importantes, pero
pero bueno, obviamente no voy. Te la jugaste, obviamente voy a mi compañero de habitación que bueno, que sé que juega bien y bueno, lo tengo que bancar a él. Gracias, Lucho. Bueno, gracias. Bueno.